never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love. ¿Cómo anda la banda Fierrera? Y acá desde Viedma, este lugar increíble con esta buena onda, buena energía, gente linda, les cuento. Como siempre, en esta fiesta que es el turismo carretera, hoy tenemos un programón. Vamos a ver la fortuna de los pilotos. Así que no te puedes perder. Arranca, como allá, vamos. Fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back. Acá estábamos charlando con Franquito y él está queriendo volver al equipo de Juan Garro. Pero bueno, ¿qué estrategia se te ocurre ahora? Porque podemos ir a convencerlo. No sé, yo creo que vos lo tenés que convencer. Yo, vos decís que yo me... Vamos a convencerlo. Querido Juan. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Todo muy bien. Te vi ahí charlando con mucha efusividad. Bien. ¿Contento? Estamos hablando con él ahí. ¿Contento con el equipo, con los pilotos? Por supuesto que sí. Feliz, súper feliz. Ah, sí me gusta, sí me gusta. ¿Buenos resultados hoy? Muy buenos, venimos muy contentos, estamos muy bien, así que... Pero esto es así, la carrera termina cuando se baja la bandera. Y ahí festejamos o nos vamos. Claro, y sí, ahí es cuando se define todo, pero bueno, soñar no cuesta nada. No, jamás hay que dejar de soñar. Y hacer, ¿no? Porque muchos se quedan en el sueño. Sí, no, por supuesto. Vos sos ariano, sabes de lo que exactamente, te así es. Hay que hacer, bueno, mira, yo tengo... A alguien que estoy ahí como, yo tengo así como una intuición y sí. Estaba ahí charlando con un amigo que, bueno, está acá al lado. Ajá. Y nada, viste, hablando dije, este pibe es como que le puede dar un cambio al equipo, puede armar algo, además le gustan las redes, puede generar contenido, es una estrella de las redes, ¿viste? Te mete unos reels con música. Yo creo que si esa energía la pone arriba del auto y vos la rompes. Pero, ¿es músico o es piloto? Porque si tira tanto red de música, hay que subirse al auto después. Es una mezcla, es una fusión de piloto con actor y con... tiene como una cosa así y es leonino. Yo creo que la puede llegar a romper, le puede poner toda la adrenalina que le falta. Porque acá lo tenés a Calvani, bueno, a Pincho, a todos, pero se necesita un poco más de showman. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me gusta eso, ¿eh? Me gusta. Bueno, acá justamente está acá Franquito. Mirá, encima te trae unas hamburguesas. ¿Pero es un mozo o un piloto o un artista? Él es todo, es Franquito. Me dijeron que tenían hambre y bueno, ya que estaba también traje. Mirá. La vamos a dejar. Encima, pará, puede, escúchame, te puede hacer de mozo. Sí, de, claro. De piloto. De genera contenidos, de actor, de músico, completo, de baila. ¿Qué le querés pedir? Y le podemos pedir un poquito de cada cosa, que sea piloto, que baile, que gane mozo. Ya ganamos una serie juntos. Claro, la primera serie del equipo de TC Pista la ganamos juntos. Claro, exacto. Tiene que repetir. ¿Pero qué más hay que pensar entonces? No hay que pensar más nada. Él tiene que decidir venir a correr, subirse al auto y listo. ¡Listo! Bueno, bien. Sí, pero no lo vi tan convencido, hay que convencerlo más, me parece. A ver, ¿cómo te podemos convencer? Así nomás, él viene, se pone el buzo que ya lo tiene del equipo. Ah, traeme el buzo, por favor, traeme el buzo. Se pone el buzo y ¿Qué haces con esto? Mira, si te ven los calzones, por favor. Bueno, lo vamos a traer entonces, lo traemos. Ya está. Faltaba apurarlo un poco a Juan también. ¿O no? Yo creo que faltaba un intermediario. Claro, faltaba un intermediario. Claro, necesitaban a mí. Pero escuchame, es muy mucho piripipi, pero las cosas hay que hacerlas. Bien. Totalmente. No, vamos. Sí. Listo. Bueno, creo que en agosto, tenemos un auto listo para él. En agosto. ¿Te cierra? Me cierra. ¿Cuánto hay en agosto? Confirmado. Anotalo y allá lo encontramos y hacemos la nota arriba del auto. Ponemos la mano los tres y esto está cerrado.
Pues no puede ser que no hayas ido a Calafate. Me encanta, porque me extrañaste. ¿Por qué ir a toda la carrera? ¿Por qué no nos seguís? Ay, no, ¿cómo que no lo sigo? Pará, el año pasado fui a todas. Bueno, pero ya arrancaste mal. No, yo no arranco mal las cosas. O las arranco o no. Arranqué la segunda. No, pará. La respuesta es otra. Si lo querés ver, el vaso medio vacío es... No arranqué mal. Si lo ves medio lleno es... Arranqué. Les di ventaja. Hice que me extrañen un poquito. Y ahora, ¿qué logré? Que me extrañen. Listo, no haré mi cometido, ya está. Estamos acá en Viedma y eso es lo importante. ¿Cómo nos fue en el entrenamiento? Estamos bien, muy bien. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Después puede pasar cualquier cosa, ¿no? Obviamente, pero estamos bien. Pero te veo positivo. Sí, arrancamos bien, estamos. ¿Vos es que te vi? Igual te vi por la tele. Te vi por la tele. ¿Por la tele me viste? Sí, vi ahí. Y vi una situación que yo no puedo, yo no soy referee. Pero empatizo bueno, con vos. Bueno, muchas gracias. Después, qué sé yo, sería una situación rara. Rara, pero bueno, a seguir trabajando, no queda otra. Eso es lo importante, me gusta. Ay. Y a veces las cosas pasan para que uno aprenda algo. Totalmente. Y quizás para decir, bueno, aprieto más las clavijas porque llegué hasta acá, ¿y por qué no? Sí, puede ser. ¿Por qué no más? Puede ser, hay que seguir metiéndole. Estamos bien y muy bien, por lo menos. Aquí desde el Autódromo de Viedma, ¿qué les parece si vamos a una tanda publicitaria y seguimos con más? Como allá, como acá y como en todos lados. En AMA Lubricants elaboramos productos especiales de competición. También producimos nuestra línea de lubricantes minerales y sintéticos. Confía en AMA Lubricants. En épocas de grabación, con mis compañeros de trabajo, vamos y venimos corriendo de un lado para el otro. Acá es distinto. Nos encontramos desde otro lugar. Y yo me encuentro conmigo. Respiro y el viaje de mi vida vuelve a empezar. Mirá. Me reencuentro entre tanta naturaleza única. Porque Catamarca es eso. Un lugar para encontrarse. Catamarca, el lugar de los grandes encuentros. Hotel Curru Leubú, el lugar que recibe a sus huéspedes con calidez. Los hacemos sentir como en casa. Es fundamental para brindarles una experiencia memorable. Habitaciones con baño privado, TV, desayunador, restaurant. Hotel Curru Leubú te espera todo el año en Sati y Urquiza, Viedma, Río Negro. Teléfono 02920-539-373. Dinastía Restó, donde la cocina es el corazón de la casa. Platos elaborados gourmet, menú del día, pastas, pizzas y hamburguesas. Fin de semana tenedor libre para tus eventos. Comentanos la idea y nosotros te la organizamos. Si no podés llegar hasta Dinastía Restó, haz que la comida llegue a ti. Llámanos, teléfono 02920-257190 o te esperamos en Sate y Urquiza, Viedma, Río Negro. Nubapar SRL, una empresa familiar que brinda servicios generales, representando el núcleo de una marca en el corazón y la solución para sus clientes. Compra y traslado de mercadería, alquiler de vehículos, artículos de librería, productos de informática, servicios de imprenta, artículos de limpieza. Nubapar SRL, encuentra los productos y la solución para sus clientes. Celular 299-405-1357, nubaparsrl@gmail.com. Coltore, ¿cómo fue entrenamiento, clasificación? La verdad que un día movido acá en Viedma. Arrancamos bien el primer entrenamiento, después perdimos el auto en el segundo entrenamiento. La clasificación fue lógica, cometí un pequeño error en el segundo, en el último parcial, que nada, perdí ahí 3 décimas que fueron mías y no me permitió estar un poquito más adelante. Y después la serie, la verdad que fue muy buena. Largué puesto 9, llegué puesto 6.
aproveché que adelante los chicos se tocaron y bueno, pude superar 3 autos, que significan 6 autos para la final, así que... Bien, ¿te ayudó ese toque, te dio ese empujoncito? La verdad que sí, así que he puesto 11 para mañana, así que contento. Bien, bien, me gusta, 11 número cabalístico. Voy a pedir que me ayudes a cantar el feliz cumpleaños ahora. Sí, sí, porque es el cumpleaños de ahí el que está viniendo. ¿De qué compañero? Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Mi vida. ¿Y los papelitos dónde están? Porque no tengo bolsillo, si no, no tengo. No, yo a Tobías le digo siempre que. Bueno, yo no solo yo, le dicen varios que parece alacrán. Vos tenés que traer papelitos. Papelitos así, tirarlos. Elefa. Capaz que hay torta. ¿Hay torta? Capaz que metemos una torta. ¿Ya pagaste la velita? No, capaz que después, cuando termine toda la actividad. ¿Estamos invitados al festejo? Todos. Tiene que haber varias, todos. Seguro, ¿no? Seguro, ¿me asegurás que hoy hay festejo? Hoy hay festejo, sí. ¿Seguro? Sí, sí. Bien, me gusta. Bueno, Tobías, a ver, ¿cómo te fue? Me imagino que vas allá. No, ahora estamos complicados. Bien, por ahí quizás no nos cae bien. Pero siempre tratando de mejorar y poniéndole lo mejor para que esto funcione bien. Igual disfrutando esta etapa, me imagino que... Con muchas ganas. Con muchas ganas, muchas energías. Así que siempre poniéndole el pecho a la bala. Con Facu Chapur, ¿cómo nos fue en el entrenamiento? En el entrenamiento muy bien, estábamos puesto 3 y a la hora de clasificar quedamos un poquitito más atrás, quedamos puesto 8, pero bien, con todo. Buen número, el 8. Sí, el 8, el 8. Sí, con todo, la carrera pasada, bueno, hubo ahí un percance a último momento, pero bueno, disfrutando que ya estamos acá. Sí. Lo importante es que obviamente clasificamos 6.º en Calafate, hoy en Viedma clasificamos 8.º, o sea, creo que está demostrado que el auto y el motor son muy competitivos. No, obviamente tenemos que terminar puliendo detalles, a ir mejorando algunas cuestiones, pero estamos contentos del presente que estamos teniendo como equipo. Dejamos un ratito el autódromo y nos vamos a una tanda publicitaria y seguimos con más, como allá, como acá y como en todos lados. Hidráulica LB. Nos dedicamos a la reparación y mantenimiento de sistemas hidráulicos de grúas, máquinas y vehículos. Servicio de cambio de mangueras, revisión y control de fugas para todo tipo de industria. Hidráulica LB. Cuando y donde nos necesiten. Estación de Servicio Puma, operadora de combustibles SRL, combustibles, lubricantes, Shop Express, calidad en nuestra atención. Estación de Servicio Puma, Juan Goldner y La Rioja, celular 2302-478-706, Senillosa, Neuquén. Tomates negros fritos, la delgada línea rosa, la caída del halcón beige, la maldición del perla verde, ríos color caqui, la colorada mecánica, la casa del octubre fucsia, la laguna celeste, alerta magenta, un oso violeta, noches azules, hombres de gris, submarino naranja, una mujer al rosa vivo. ¿Se te borraron los colores? Vení a Pinturerías Color Shop. Colores que perduran. Pinturerías Color Shop. Neuquén, Cipolletti y ahora en Plotier. Servicio Elunei SAS, prestación de servicio alojamiento, mantenimiento y asistencia en anhielo, servicios de viandas, servicios de catering, organización de eventos para capacitación, alquiler de camionetas y venta de agua 20 litros, alquiler y venta de dispensers. Nuestros principales clientes: Halliburton, Pan American, Tepsi, Total, SAP. Servicio Elunei SAS, calle 1 y 19 Anhielo, Neuquén, celular 293-640.
3233. Valis, autopartes, cerrajería, burletes, alfombras, colisas, paragolpes, chapas, faros, espejos, tazas y mil artículos más. Más de 50 años en la región. Todas las tarjetas, envíos al interior. Neurep, Sociedad Anónima. Neurep, Sociedad Anónima. Primero en repuestos para motores diésel o nafteros. Río Negro 525, Neuquén. Gracias a la cantidad y la demanda de trabajo que tengo, tengo que conseguir un lugar mucho más grande para poder atender a todas las necesidades de todos los clientes. Estamos trabajando mucho con la línea CBT y Motion. Estamos trabajando con las DSG y lo que es netamente que es automático, que sería 909G, 6R80, que son las cajas de Ford, de Power Shift, todo lo que tiene que ver con líneas de lo que es el vehículo automático. Inmobiliaria Yequina, venta, casas lotes, terrenos campos alquileres. Ofrecemos en Cenillosa dos casas con lote de 15 por 30. Excelente ubicación, casa en centro de Cenillosa. Muy buena ubicación, sobre Avenida San Martín. Muy buen precio, oportunidad. 5 hectáreas en Arroyito sobre Autovía Ruta 22. Lote 15 por 25, esquina en barrio privado. Zona Plotier, gran oportunidad. Tenemos 3 lotes en zona centro de San Martín de los Andes. Excelente precio, Avenida Santa Fe 195, Cenillosa, Neuquén. Teléfono 299-503-5768. Mail, shekinagestoria@gmail.com. Decir, ¿cuál es tu fortuna? Sin pensarlo. No, ni idea. No puedo pensar. No sé. Algo que vos digas es todo. Es todo. Hoy esto me hace rico. La familia. Bueno, ahí está, la familia. Lo más importante. Lo más importante. Sí, lo más importante. Muy bien. Vamos a ver qué fortuna le sale. A ver si hay... A ver si hay algo para la carrera, algún mensaje para ahora, para mañana. A ver qué dice. ¡Apa! ¡Apa! ¿Algún acuerdo? Vamos a decírselo a la gente. Lográs acuerdos impresentables. Bien. ¿Qué pensás que puede ser? ¿Tenés alguno en mente? No, ni idea, pero bueno. Bueno, no sé, alguna negociación con algún sponsor. Quedan algunas todavía, charlas. Guardalo que... Ojalá que me den la manito. Lo vas a lograr. Sí, vamos a lograrlo. Mirá cómo está el auto. Mirá cómo tenemos el auto. Toda blanca la puerta. Capaz que después de esto aparece algo ahí. Ojo, pará, mirá, vení. Esto que quede... Esto tiene que quedar acá, porque siempre que lo hacemos así, es como que de alguna forma ayudamos a la gente. Esto... Con este papelito lograrás acuerdos impensados, se va a lograr. Acá yo te aseguro que acá hay sponsor. Quiero ver, capaz en Neuquén o en Toay, ponele. Puede llegar a aparecer algo. ¿Quién te dice? Tobías. ¿Cuál es tu fortuna? No sé. Te digo ahora. Yo no puedo creer. Le pregunto a todo el mundo cuál es la fortuna. La fortuna en tu vida. Si yo te tengo que decir cuál es tu fortuna. Yo estoy conforme con todo. ¿Cómo? Yo estoy conforme con todo. ¿Con todo? Con todo. Trabajo, todo. Familia. Sí. Esa es toda tu fortuna. Creo que sí. Bien. Ahora veremos. Te pregunté el signo. Piscis. Pisciano intuitivo. Bueno, sacame una galletita y veamos a ver qué te depara. A ver si capaz con esto revertimos. Mirá que hay algo bueno, ¿eh? Sí, va. Esto de paso después me lo pongo. Vos sos muy igual, muy exigente, ¿no? Demasiado. Nuestros conocimientos pueden llenar el imperio, pero nuestros amigos caben en un pollo. Ojo, a ver, ¿cómo lo podemos llevar a lo de mañana? Con amigos. ¿Quién te arregla el auto vos? ¿Qué? ¿Los chicos son tus amigos? Sí, son mis amigos. ¿Son tus amigos? Caben en un puño.
Son chiquitos. Son pocos. Son pocos. Son pocos. Fíjate quién te arregla el auto, ¿viste? ¿Qué más decía? Nada más. Ah, a ver, capaz que sale mi número. A ver si está tu número. Lejos de mi número. Ni uno tiene un 7, ni un 1. 42, 20, 32, 46, 23, bueno, 59. Bueno, ojo, capaz es uno de los números que salís mal. No. Juan, ¿cuál es tu fortuna? Mi familia. Fue lo único que me lo dijo así, con decisión. No, ¿qué es mi fortuna? Todo, no sabían lo que les preguntaba. Son materialistas. Sí, no sabían qué decirme. ¿Puedes creer? Vos vas para adelante, no dudás. Hay algunos cancerianos igual que... Pero la gran mayoría intuye y va por su intuición. Exactamente. Muy bien, me gusta. ¿De qué día sos? 5 de julio. 5 de julio. Sos de julio, sos de los míos. Sos muy bueno. Bueno, vamos a ver cuál es su fortuna. Dale, a ver qué sacamos para mañana. Concentrate. ¿Eh? ¿Me lo tengo que comer? No, hay uno solo nomás que se la comió, pero a muchos la rompen nomás. Es que es real. Hay uno solo que se la comió. Seguramente alguno de mis mecánicos debe haber sido. Alguno de esos tres. No, hay otros que la rompieron, lo sacaron, o sea. ¿Alguno la rompió? Para, yo voy a hacer. Nos vamos a prestar para la televisión. Vamos a hacer algo que no hizo nadie. Vamos a hacer algo que no hizo nadie, a ver. Seguramente. A ver, ¿qué me va a... Si la cámara me permite, ¿podemos ir al piso? A ver, dale. ¿Sí? ¡Ah, bueno! ¡Ah! Pero pisaste tu fortuna. Pero pará, pero la forma de romperla. Es verdad, fue original, che. A ver. Mira, el amor es la única medicina para un corazón roto. Tomá. Sí, pero pará, a tres le salió esto. Le salió a Pincho, a Arduzzo y a Juan. Escoltores. Bueno, habría que decirle a la producción que compró la misma. ¿Qué? No, qué loco. No, bueno, es un mensaje. Quizás acá hay muchos con el corazón roto. Puede ser. ¿Y los números son para la quinela de la semana? Tómalo para lo que quieras. A ver, fíjate, a ver para qué te... Me gusta. No hay ningún preferido, pero lo voy a tener para la semana. Vamos a ver qué les depara la fortuna. Dale. Está acá. ¿Cualquiera? Cualquiera, la que sientas. Vos. Está bien. ¿La leo? Sí. Se tarda menos tiempo para hacer las cosas bien que explicar por qué las he hecho mal. Eso, demasiado piripipi. O sea... Que salió perfecto. Hay que hacerla bien. A ver, acá dice... ¿Avanzarás? A ver, léelo, que no tengo los lentes. Justo a mí, que yo veo re bien. No, pará. Avanzarás socialmente sin esfuerzos de tu parte. Es gracias a él. Acá está todo dicho. Es el destino. Listo. En agosto estamos. Cerrame las 5. Pacu, a ver, si yo te digo cuál es tu fortuna hoy, a ver si me sorprendes y me decís algo diferente a todos los demás. El hoy. Bien, me gusta el hoy. Estoy acá. Que estás acá. Bueno, me gusta. Bueno, vamos a ver qué te sale de fortuna. A ver si hay algo. A ver qué saca. Bueno, primero saqué, después... ¡No, pará! ¡Me sacó un montón! Bueno, a ver, esa. Una. ¿La abrimos? Esto me hace acordar algo. ¿A qué te hace acordar? A ver, me hace acordar a las chapitas que se le ponen a los portamasa, viste, para darle divergencia o comba. Pero un poquito más. Está bien, bien definido. O sea, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La chapita. Bien, dale. A mí me hace acordar eso, no sé usted. Bueno, la abrimos, vemos qué tiene. Mira. Avanzarás en la serie y ganarás la final. Avanzarás en la serie y ganarás la final. Bueno. Muchas gracias. Avanzarás en la serie y lograrás la final. Ganarás. Guárdatelo que te va a traer todo. Bueno, muchas gracias. ¿Pidieron sushi anoche? ¿Y pidieron varias galletitas o...? Sí, son... No, son las que quedaron en la mesa. ¿Comieron sushi anoche? Y agarré. No comí nada, que le dio un sorteo mañana.
sleeping, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and... Y acá desde la alfombra roja te digo que llegamos al final. Hoy agradecer a nuestras marcas Ama Lubricants, los mejores lubricantes del mercado, y a Pardo Online. ¿Qué decirte? A ver, que nos busques en nuestras redes sociales, como Allá TV, y mi Instagram personal, Caro Flor de Lis, para que sigamos intercambiando. Y agradecerles a ustedes que siempre comparten con nosotros este turismo carretera. La próxima fecha, Neuquén, no te lo puedes perder. Chao.